I'm going get there! Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. Ya llevamos más de cinco meses de una pandemia que se ha cobrado más de 800.000 víctimas fatales y que oficialmente ha enfermado a 23 millones de personas a nivel mundial. Digo oficialmente porque, como siempre repetimos, son datos muy parciales y se calcula que tanto los muertos como los eh, contagiados son muchísimos más. Estados Unidos, Brasil y la India encabezan las mediciones de muertes y contagios. No es casual que en todos esos países estén al frente gobiernos negacionistas y de la derecha más rancia. La vacuna todavía está en veremos y las cuarentenas de los primeros meses han dado lugar a la apertura indiscriminada. Se cumple así una ley suprema del capitalismo. Las ganancias de unos pocos multimillonarios valen más que la vida y la salud de millones de trabajadores y pobres. Contra esta lógica, los pueblos se vienen levantando. Es así como estamos viendo las rebeliones que conmueven a Estados Unidos, el Líbano, a Bielorrusia. Me quiero detener en este último país. Bielorrusia es un país de 10 millones de habitantes que ha estado gobernada durante los últimos 26 años por un estalinista que, en los 90, cuando se derrumbó la Unión Soviética, se puso el traje de capitalista de Estado y ha gobernado autoritariamente desde entonces. La crisis económica y sus consecuencias sobre la población, el negacionismo frente al coronavirus y el fraude durante las recientes elecciones presidenciales del 9 de agosto provocó un estallido. El pueblo dijo basta. Y hoy Lukashenko se encuentra contra las cuerdas. Tal es el nombre de este dictador. Cientos de miles... Se vienen movilizando en todo el país desde hace semanas. Arrancó como una protesta de sectores medios y la juventud, y ante la primera respuesta represiva, se transformó en una rebelión masiva donde los trabajadores de las fábricas, de las minas, del transporte, de los hospitales se sumaron con toda la fuerza. Los estalinistas del mundo entero han salido a intentar desacreditar la movilización de los trabajadores y el pueblo bielorruso, sumándose al coro que reclama una represión brutal para callarla, supuestamente para defender las conquistas soviéticas que allí estarían amenazadas. Si no fuera trágico, sería risueño. La burocracia estalinista hace décadas que liquidó. Todas las conquistas de octubre. Desde los 90 se reconvirtió en capitalista y viene aplicando planes económicos al servicio del capital. En Bielorrusia existe hambre y pobreza, desocupación, leyes laborales flexibilizadoras que han liquidado la estabilidad y obligan a los trabajadores a firmar contratos todos los años a la baja y bajo la amenaza de la pérdida de empleo si se organizan sindicalmente por fuera de los sindicatos oficialistas. Como en todo el mundo, la juventud no tiene ninguna perspectiva de futuro. Y por si todo esto fuera poco, la represión es una constante y el fraude ha impedido que alguna vez haya elecciones libres y realmente democráticas. Por todo esto los trabajadores del pueblo han dicho basta. Por supuesto que en todos estos países el imperialismo y sus agentes intentarán capitalizar el odio al régimen, pero hoy por hoy no tienen ningún peso real en el movimiento de masas y mucho menos entre los trabajadores. La democracia real y el bienestar social que busca el pueblo bielorruso no va a llegar de la mano del capital ni de la ayuda del imperialismo, como tampoco de Rusia o China, que por ahora apoyan al dictador, ya que no pueden permitirse perder un país estratégico que es la puerta de entrada de y hacia Europa Occidental. Solo los trabajadores, acaudillando a la juventud y los sectores populares y con un programa socialista, puede lograr avanzar en la democratización del país y en medidas que permitan erradicar el hambre, la desocupación y recuperar la salud y la educación para todos. Por eso se hace imprescindible apoyar la formación de un partido de trabajadores en Bielorrusia. Hoy en día. A la vanguardia del proceso se encuentran los mineros de Soligorsk, agrupados en el Sindicato de Trabajadores Independientes, que se ha transformado en un símbolo de la lucha al llevar semanas de huelgas y asambleas multitudinarias que están siendo acompañadas por el conjunto de la población del lugar. Los revolucionarios del mundo tenemos que apoyar a los trabajadores y el pueblo bielorruso y contrarrestar la campaña de mentiras que vienen llevando adelante estalinistas y proimperialistas. Desde la LIS hemos comenzado una campaña de pronunciamientos para hacérsela llegar a nuestros compañeros y fortalecer la lucha. No podemos dejar solo a los trabajadores y al pueblo de Bielorrusia. Como habrán visto en el panorama internacional pasado o en el acto de homenaje a Trotsky, que realizamos desde la LIS este 22 de agosto, se han comenzado a sumar nuevos compañeros y compañeras al trabajo de difusión de las propuestas de la LIS. En esta edición, nuevamente tendremos la participación... De Martín Carcione, que llevará adelante una entrevista a nuestros compañeros del movimiento anticapitalista de Chile, y también estará con nosotros Ariana Maguir, que a pedido de varios jóvenes de nuestra organización, me hará una serie de preguntas sobre dudas o interrogantes que quedaron planteados en el debate sobre Trotsky que desarrollamos entre los integrantes del FITU de Argentina. Comenzamos y damos inicio así a esta nueva edición de Panorama Internacional. En octubre del 2019, la juventud, los trabajadores y el pueblo de Chile hicieron una verdadera revolución. Pusieron contra las cuerdas al gobierno de Piñera y en cuestión el régimen heredado de la dictadura. Para conocer un poco cómo está la situación hoy en el país, cuáles son los principales debates. La situación que atraviesan las fuerzas políticas y cuál es la posición del movimiento anticapitalista, sección chilena de la LIS, vamos a hablar con Joaquín Araneda, dirigente de este partido, para que nos cuente un poco cómo está la situación. Hola, Joaquín, ¿cómo te va? Quería en primer lugar que nos contaras cuál es la situación política y social actual en Chile, cuál es la relación que existe entre, entre el proceso que se vive hoy y la situación que, que se vivió en octubre del año pasado con los levantamientos de octubre. Hola a todas, todos los compañeros de la Liga Internacional Socialista. Bueno, con respecto a la pregunta, sin duda la situación política y social actual del país no la podemos separar del estallido del 18 de octubre. En primer lugar, las condiciones que llevaron a la erupción masiva de las calles se ha profundizado desde la crisis económica que fue motorizada por la pandemia. Solo por nombrar algunos datos, la, los índices de desempleo con cifra histórica en la actualidad superando el 11%. A mediados de agosto hubo una caída récord del PIB en un 14%, o sea, es decir, las condiciones objetivas de, de profundización de los marcos de precarización de la vida de la gente, se están profundizando a ritmo exorbitante. Y este marco además se complementa con las cifras desbordadas de contagio de COVID que hay en el país. Eh, se superan las 400.000 casos, eh, poniendo a Chile en el podio de los de los países más contagiados de Latinoamérica. Y demostrando una vez más que una de las problemáticas centrales del estallido, que era el departamento de sistema público, entre ellos la salud, eh, no dan abasto y por lo tanto se necesitaba reformular completamente. Y por otro lugar, importante también plantear que la pandemia, en el momento actual que estamos transitando, fue lo único que medianamente pudo pagar la, la manifestación en las calles. Eh, esto no lo puede hacer ni la represión en plena proceso revolucionario, ni tampoco el pacto que intentaba canalizar a ritmo institucional toda la erupción callejera. Entonces, estamos en un impas, si bien con mucha característica de bastante convulsión y lleno de contradicciones, ya que por un lado, el gobierno de Piñera y todo el arco político parlamentario aprovecharon esta instancia de impasse producto de la pandemia para avanzar una serie de medidas para que la crisis las termine pagando las y los trabajadores entre ellas la ley de protección al empleo que tiene básicamente dos pies. Uno, un contrarrestante de los índices ya exorbitantes de desempleo y por otro lado, eh, permite de forma muy brutal eh, la suspensión salarial en tiempo de cuarentena, una medida que impulsó Piñera, pero fue apoyada y votada en el Parlamento por el Partido Comunista y no tan solo eso, celebrada a través de sus principales representantes. Entonces, eh, y además podemos agregar que el rumbo que ha utilizado... En el régimen político a profundizar ese giro autoritario, que lo vemos no tan solo en el país, sino en varias partes del mundo, como medidas preventivas ante nuevas rebeliones, ya con un claro ejemplo de octubre del año pasado. Pero este, el signo de polarización y, de, y el cambio revolucionario que hizo protagonista a las calles se transformó en un signo que marca el, el actual momento. O sea, en plena cuarentena hemos vivido dos hechos sustanciales: uno, revertir. Una sentencia de la justicia que avalaba a un violador, mientras que otro punto central fue el avance de una medida muy mínima, pero que eh, rasguñaba uno de los principales eh, negocios de acumulación capitalista en el país, que son de los fondos FP, donde se logró eh, una ley que permitía el retiro anticipado del 10%. Estos hechos animaron que la crisis que ya venía desde antes, ¿no? eh, se reviviera y reanimara profundamente eh, una crisis en la derecha y todo el bloque que gobierna. Por lo tanto, y como manera de síntesis, el, el escenario actual, vemos que está muy abierto este proceso de, del octubre, del 18 de octubre. Además, se han profundizado las contradicciones, o sea, los hechos objetivos que llevaron a la erupción social, se profundizaron, y además la acumulación de experiencia vivida en el último tiempo se expresa como lo es los casos que acabo de nombrar. Y así va un proceso inédito, que es el proceso constituyente en un ritmo lleno de polarización y de crisis, tanto económica, bueno, obviamente sanitaria, pero también política, en donde eh, se empiezan a expresar situaciones de todo ritmo, o sea, tanto de la derecha, con pres también presionando, y bueno, como ya la nombrada nombrado, que no se ha terminado esta irrupción a nivel callejero, y bueno, este es el escenario que una continuidad tanto ahora la pandemia como la anterior que ya hemos visto a fines del año pasado. ¿Cómo ven el proceso constituyente que se viene? Por lo que nos contabas, está ocupando un lugar importante en la coyuntura política. ¿Cuál es eh, la propuesta que desarrolla el movimiento anticapitalista y cuáles son las acciones de las distintas fuerzas políticas? Bueno, como planteaba la, la respuesta anterior, el proceso es inédito. Eh, primero es un... Fue una respuesta internalizada de una demanda de la calle, o sea, es decir, fue producto de la irrupción de, que ocurrió entre octubre, bueno, y no, como decía previamente, aún no se ha cerrado. Por lo tanto, es un proceso lleno de polarización social y lleno de politización, a su vez, ¿no? Y ahora estamos a pocas semanas que se realiza el plebiscito, el 25 de octubre, el cual había, se había estipulado en un primer momento que era para abril y producto de la pandemia se tuvo que postergar. Eh, y es por eso como, como se nombraba, o sea, en, plena, en pleno estallido del régimen político, y todos sus representantes jugaron todas las cartas para limitar eh, los cambios que pedía el pueblo en las calles. ¿no? Por lo tanto, cronometraron el proceso, a través del proceso constituyente, eh, estrechando y reglamentando a escala institucional eh, la respuesta que como fórmula de vino, desde de, el pacto firmado desde el Frente Amplio hasta la derecha pinochetista. Ahí se pusieron a, básicamente en acuerdo, en primer lugar, de salvar a Piñera, de no caer producto de la movilización y por lo tanto, eh, debilitar el conjunto del régimen chileno y además cronometrar bajo su estricta reglamentación, el proceso constituyente, que eh, comienza por garantizar un peso decisivo a la derecha, ¿no? O sea, para el cambio constitucional, una de las trabas es otorgarle el dos tercios a, para poder decidir algo dentro de, o, del proceso cosa que le garantizaría a la derecha no perder toda la discusión interna, ¿no? Además se agrega el veto a discutir los TLC y por ende eh, imposibilidad de debatir el modelo extractivista que desfalca y saquea nuestro territorio y además eh, es prescriptiva la, la forma de participación o sea, recae en los mismos partidos de siempre sin ampliarse a la asamblea, eh, ni mucho menos a los menores de 18 años, que fueron los que comenzaron eh, eh, la rebelión. El 18 de octubre fue ante ese día por la irrupción importante, sobre todo de del ácido secundario, cosa que ellos no van a poder participar. Eh, y este proceso cuenta, en primer lugar, como te decía, el 25 de octubre, la votación por el apruebo-rechazo, es, es decir, un plebiscito, en donde contará con dos, dos papeletas. Una es esa y la otra es. ¿Con qué mecanismo se va a contar para el cambio constitucional? ¿Vía comisión mixta o comisión constituyente? Pero ambas limitadas con las trabas que te comentaba. En ese marco comienzan a surgir diferentes comandos de los partidos tradicionales que se comienzan a presentar nuevamente. Uno es el del Partido Comunista, A Prueba Chile Digno, encabezados por ellos, y que además logró recolectar a todas las fracturas del Frente Amplio, como, bueno, como el Partido Humanista, Igualdad y otros sectores. En donde se posicionan por un apruebo acrítico y además por la convención. En fondo sintetizan eh, el rol que jugaron todo el proceso revolucionario, es decir, eh, por omisión apoyaron el pacto, aceptaron la regla del juego y ahora se presentan como una alternativa por izquierda eh, con todas las reglas que impuso el pacto, ¿no? desde la derecha hasta el frente amplio. Mientras que el resto de la concertación los quienes gobernaron los últimos 30 años y el Frente Amplio, que amplía sus márgenes de amplitud hacia estos sectores, eh, también apuestan por una fórmula similar, una prueba crítica y convención constituyente. En la derecha alguien, ocurre un fenómeno también muy interesante, o sea, porque está en crisis y eh, en una situación de mucha polarización, los sectores más reaccionados del pinochetismo se comienzan a reagrupar tras el rechazo. Eso es una, una expresión que está teniendo la derecha pero a su vez, un sector que ve que hay una franja en disputa muy importante que se identifica con el las pruebas, eh, apunta directamente a estos sectores con una fórmula mucho más de centro. ¿no? Pero todo este diagrama que ahora comentaba está estrechamente ligado con el año electoral que atravesará todo el 2021. Eh, comenzamos con la constituyente, pero termina con las elecciones presidenciales. Y todo el mundo se está apostando a presentar algunas figuras para poder llegar de mejor forma a, a todo este escenario ¿no? que se está abriendo. Entonces, el gran debate que une y estrecha a Warren desde el Frente Amplio, el, el Partido Comunista y la ex concertación, eh, es quiénes se van a presentar como candidatura presidencial. Y la fórmula es todos contra la derecha. Y es el gran debate que ahora se están debatiendo entre el arco político parlamentario. ¿no? Por lo tanto, eh, y en ese sentido, nos parece a nosotros y a nosotras fundamental esa discusión de cómo la izquierda anticapitalista, tanto social y política, podemos presentarnos como una alternativa coherente, un polo distinto a, a quienes van por un apruebo a crítico, eh, en donde podamos promover una voz alternativa de que, quién intentan, a quienes intentan canalizar la ruptura en vía instituciones. O sea, eso es un, un punto funda fundamental. Ante esta situación... Contanos cuáles son las propuestas del movimiento anticapitalista. ¿Hay posibilidades de que surja un polo revolucionario? Claro. Eh, bueno, por nuestra parte opinamos que hay que disputar un sector que hizo una experiencia tanto con el Frente Amplio como con el Partido Comunista, a nivel político y a nivel callejero, enfrentó a la policía, a, a los militares, eh, constituyó asambleas autoorganizadas, debatió qué características debería tener la nueva constitución, por lo tanto, dinamizaron cómo podían proponer la demanda que motorizaron también la, las calles y eh, los mecanismos de lucha que lograron imponer eh, este proceso inédito en el país. Entonces, en primer lugar, caracterizamos eso, es inédito, y que además agregamos esa opinión, ¿no? que mucha gente irá a votar, tanto trabajadores como juventud. Eh, como una expresión de canalizar la, la demanda fundamental de cambio constitucional que levantaron el conjunto de la sociedad chilena durante el último tiempo. Por lo tanto, la vigencia de la Asamblea Constituyente que levantó la rebelión tiene que promoverse anclada a una referencia distinta a los partidos del régimen y su socio de izquierda. Es por eso que hace. Pocos días lanzamos una invitación al conjunto, de, en primer lugar, de los activistas, la juventud, las mujeres, a la primera línea, pero también a las diversas organizaciones políticas y sociales, eh, para poder debatir, intercambiar, cómo logramos intervenir en el proceso. Nuestra propuesta impulsaba un comando que aglutine a todas y todos quienes estamos por una asamblea constituyente que impulse el programa de la revolución. Eh, justamente para debatir lo que puso la gente en las calles. Y esa asamblea constituyente eh, también tiene una expresión eh, distinta, ¿no? a los límites que nos impuso el régimen político. Una asamblea constituyente que sea libre para poder discutir todos los temas, obviamente sin el pacto y sin ninguna, sin, sin, sin ninguna cocina a la espalda del pueblo o sea Eso en primer lugar. Una asamblea constituyente que sea soberana. Con poder de decisión para tomar toda la determinación en materia económica, política o social. Plurinacional, que tenga un comprensible autodeterminación de, lo, de los pueblos originarios que han dado una durísima lucha en el último tiempo. Y obviamente que sea democrática, o sea, que la elección a diputados y diputadas eh, sean a través de una nueva reglamentación electoral, o sea, que se elija uno o uno representante cada mil habitantes. Eh, tomando el país como un distrito único, no podemos discutir los casos aislados, eh, que puedan ser electos trabajadores, trabajadoras, jóvenes, pobladores, etcétera, que han participado en la asamblea y que justamente han sido los motorizantes de estos cambios que se están produciendo. Y obviamente, que incluya a, los, a mayores de 14 años. O sea, obviamente, tienen que ser parte de este proceso. De, y de forma quienes podamos tener acuerdo de qué tipo de asamblea constituyente, de los puntos que se tienen que discutir, eh, combinarlo, obviamente, con el proceso actual, como hablamos en el primer punto, o sea, para que la crisis no la termine pagando el pueblo trabajador, podamos forjar una alternativa y referenciarnos como un polo de atracción de la izquierda ra radical en el país. O sea, eso es la, tenemos una oportunidad inédita y que nos queremos jugar a fondo por ella y esa propuesta es unitaria, o sea, queremos discutirla con el conjunto de quienes les parezca. Pero lamentablemente la, la izquierda radical en nuestro país es pequeña, o sea, tiene una poca extensión. Y no tan solo eso. O sea, lo primero, es remediable en el proceso que estamos desarrollando si somos capaces de desenvolver tácticas para poder dialogar con el conjunto de quienes han hecho una experiencia revolucionaria en el corto periodo de nuestro país. Pero el segundo problema es que hay sectores que priorizan la autoprogram autoprogramación. O sea, hay un sectarismo muy rotundo. Bueno, lo expresa uno en el caso del PTR, ¿no? que es parte de la fracción trotskista en Argentina, el PTS, quienes producieron hace un, un tiempo, como fórmula unitaria, un partido unificado que está lejísimo de entablar un diálogo con la realidad. Y creemos que si superan esa autoproclamación y sectarismo, entendemos que no somos los únicos revolucionarios en el país, bastaba abrir la ventana y ver cómo la gente tomaba las calles. Eh, y poder dialogar de diferentes culturas a la izquierda, pero cuando algunas definiciones claras, como las que me acabo de proponer, que son bastante amplias, podemos hacer un polo de atracción fundamental para el periodo que vamos a transitar. Pero, bueno, como te planteaba, hay que, sa hay que salir de, ese, de la autoproclamación porque estamos en un proceso inédito. Y eh, como movimiento anticapitalista, nos vamos a jugar a fondo esta propuesta. Queremos, la estamos levantando en diferentes lugares, vamos a asambleas, hemos tenido reuniones eh, y queremos seguir invitando a, a quienes. Crean que podemos hacer fuerte esta idea, bueno, también hacerse parte del movimiento anticapitalista de la Liga Internacional Socialista para poder retomar lo mejor de la experiencia de octubre, que es la movilización, las huelgas, la, huelga, la autoorganización, pero también trazar un puente para eh, resolver lo fundamental, ¿no? El que es tener una alternativa política independiente al Partido Comunista, Frente Amplio, que le hacen en el juego permanente al régimen político. Y así desarrollar la, la alternativa que hace falta, ¿no? que tiene que ser anticapitalista, feminista, ecosocialista y profundamente internacionalista. Por último, ¿querés agregar algo para los compañeros y compañeras de la LIS que te están escuchando? Sí, lo último que me gustaría agregar, principalmente a, a nuestros camaradas de la Liga Internacional Socialista, es que eh, Chile eh, demostró, siendo uno de los pu puntos más avanzados de, de lo que vivimos, en el último año en nuestro continente, eh, que van a venir procesos muy similares, y para eso nos tenemos que preparar. O sea, la estrategia nuestra, como Liga Internacional Socialista, se debe robustecer, poder transportarla directamente a la lucha de clase, y así poder ir generando los caminos necesarios para ir resolviendo justamente la, la alternativa revolucionaria que hace falta. Eh, porque rebeliones, revoluciones van a haber en el transcurso, porque estamos en un momento muy crítico, tanto económico, sanitario, eh, como lo hemos caracterizado desde nuestra internacional, y por lo tanto eh, estamos muy contentos los pasos que hemos logrado en el último tiempo al incluir diferentes presiones por muchos lugares del mundo. Y del movimiento anticapitalista celebramos eso porque creemos que es un paso fundamental tanto para resolver el problema de dirección a nivel local, pero eso siempre va a estar acompañado de que seamos profundamente internacionalistas, pero internacionalistas militantes. Y es, y es el espíritu que estamos forjando de la lista. Así que ese como último reflexión para todas las compañeras y compañeros que sigamos trazando estos puentes de construcción para poder dar puerta a todos. Después de ver la charla de debate sobre Trotsky con el resto de referentes del PIT Unidad, Varios compañeros de la juventud me hicieron llegar varias preguntas para hacerle precisamente a Alejandro, que estuvo presente en la charla. Hola Alejandro. Hola, ¿cómo te va? Un gustazo estar Gracias, bien. gracias. Bueno, compañeros, me han preguntado precisamente cuál es el balance que haces de esa actividad. Bueno, yo creo que todo debate siempre tiene muchas cosas positivas. Nosotros, eh, todas las conferencias desde el principio, porque no arrancó con este debate, arrancó con una serie de charlas, hasta esta de Trotsky. Eh, fue muy positivo porque nos permite, por un lado, precisar qué puntos de acuerdo tenemos, aunque también nos ha permitido ver que tenemos muchas diferencias con los compañeros del FIT Unidad. Yo lo que espero es que a partir de estos debates, sobre todo la base de las distintas organizaciones, Tenga más elementos para profundizar en una serie eh, de temas. Por lo menos esa es la intención nuestra y que vamos a intentar que esto se lleve adelante, por ejemplo en nuestro partido con nuestra juventud. Por eso cuando me propusiste hacer esta charla alrededor de preguntas acepté porque creo que bueno para esto sirve, ¿eh? esto debate, motorizar temas y que entre todos podamos seguir desarrollándolos. El PTS acusó a Nahuel Moreno de ser etapista y de no llevar adelante la teoría de la revolución permanente. ¿Vos qué opinás? Bueno, esa afirmación es mentira. Eh, la dirección actual del PTS, sus cuadros principales, provienen de la corriente morenista. Eh, cuando se van de, del, del viejo más, de la, de la LIT, eh, se van acusando a la dirección que había quedado al frente de la organización de haber abandonado el morenismo. Con los años, para reafirmarse, terminaron armando toda una argumentación para separarse de su corriente histórica e inventaron un poquito este tema de que Moreno era etapista, de, de que tenía una supuesta teoría de la revolución democrática, donde por un primer periodo habría que pelear por la democracia y separado de la pelea por el socialismo. Son todas cosas falsas. Hay, hay, un, hay ejemplos históricos, prácticos, que valen más que mil palabras. Uno es Nicaragua, vos sos nicaragüense. La única corriente, la única corriente del trotskismo. Que en Nicaragua, frente a la revolución nicaragüense, fue a combatir y a pelear para que ahí se llevara a la práctica la teoría de la revolución permanente, que no se congelara la revolución una vez caído Somoza, sino que continuara y se tomaran medidas para eh, que los campesinos, los trabajadores, se autoorganicen y. Llevar adelante un programa anticapitalista fuimos nosotros. Incluso hubo sectores del trotskismo que, lamentablemente, cuando por hacer esto, la dirección sandinista, que era una dirección etapista, que cada vez estuvo más influenciada por el estalinismo y que no quería profundizar eh, la revolución, nos expulsó, que terminaron apoyando a la dirección sandinista, como es el caso del mandelismo. O también, como es el caso de algunas calumnias que en ese momento hizo, por ejemplo, eh, eh, Altamira, que está todo. Eh, incluso en, en los papeles. Entonces, acusar al morenismo, que es la única corriente que llevó adelante, en la práctica la disputa por la continuidad de la revolución y que después incluso acusó al castrismo de frenar la revolución centroamericana, porque se hizo famoso la crítica que nosotros les hicimos a lo que decía Castro de que Nicaragua no podía ser otra Cuba, que incluso El Salvador no podía ser otra, otra Nicaragua, o sea, nosotros fuimos los abanderados de la revolución permanente. Lo que Moreno, lo que Moreno hizo, y es de lo que se toma esta gente, eh, es que describir cómo fueron los procesos que se dieron en muchos países, incluso en Latinoamérica, donde había muchas dictaduras, donde el, los procesos hicieron que en un primer momento las masas se movilizaran para tirar abajo las dictaduras y lamentablemente, lamentablemente no hubo una continuidad socialista en la movilización, sino que actuaron las direcciones para contener ese odio y esa movilización y canalizarlo a esas democracias burguesas. Eh, algo que también pasó, por ejemplo, en, eh, en la URSS, cuando cae la dictadura stalinista, lamentablemente no se va automáticamente a tomar medidas eh, para hacer de esas dictaduras ¿no es cierto? un régimen de democracia obrera, sino que lamentablemente la ausencia de direcciones revolucionarias, tanto en los países donde cayeron dictaduras y se fue a democracias burguesas como ahí, la ausencia hizo que, en muchos lados, el imperialismo influenciara a, a las direcciones y llevar a eso para cualquier lado. Ese es un hecho de la realidad. Ahora, nuestra política siempre fue combatir a esas direcciones y, y tratar de construir partidos precisamente para dar la batalla, para ser abanderados de la pelea contra la dictadura, pero al mismo tiempo ser abanderados en la pelea para que no se congele la revolución y para que siga avanzando hasta el socialismo. Pero hay otra prueba también muy importante para demostrar que nuestra corriente, lejos de ser etapista, ha sido la bandera de la revolución permanente, que ha sido la construcción de partidos, porque ¿qué es la teoría de la revolución permanente? Además de que la revolución avance en, en los países y no se quede en medidas democráticas, sino que avance a medidas sociales, económicas, y que avance en el plano internacional, porque si no se retrocede, es también la teoría que plantea que si no hay partidos revolucionarios al frente de las movilizaciones para llevar esas tareas, también la revolución se destaca, y es lo que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial, en todos aquellos países que por una serie de condiciones terminaron expropiando la burguesía, pero no, al no haber direcciones revolucionarias, los procesos se estancaron y después terminaron en la reversión y la vuelta al capitalismo. ¿Y cuál ha sido la corriente que más construyó partidos y organizaciones en todo el periodo histórico donde Moreno se fue consolidando como dirigente internacional? El morenismo, frente a muchos que cacarean, pero no han podido construir absolutamente nada. Entonces creo que esa es otra demostración práctica de que el morenismo... Fue lo más avanzado que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, hace casi 30 años que murió Moreno. No podemos hacer un culto a la personalidad, ni ser dogmáticos, ni creer que respondió todo, porque tuvo equivocaciones, como también tuvo Trotsky. Ahora, pero que es una corriente que dejó bases muy importantes para que los revolucionarios podamos... Seguir construyendo organizaciones disputando ya el capitalismo, creo que negarlo como hace el PTS, lo único que hace es debilitarlos a ellos, porque les quita herramientas que podrían utilizar para avanzar teórica, políticamente y eh, avanzar en, en su construcción. Totalmente Alejandro, gracias por esta aclaración sobre la revolución permanente. Ahora, volviendo al debate, se habló mucho sobre táctica y estrategia y también sobre cuándo es lícito participar de agrupamientos amplios y cuándo no lo es. ¿Vos qué pensás? Bueno, está relacionado un poco con la pregunta que hacíamos recién, porque ¿cuál es la estrategia de los revolucionarios en, en este mundo tan convulsionado y las estrategias que se podría decir permanentes para lograr cambiar las cosas? Una es la, el impulso a la movilización. O sea, porque solo la movilización permite provocar cambios, no solo en la relación de fuerza entre las clases, sino también a nivel de la conciencia. Y el otro es la construcción de partidos, que es la forma en que se expresan los avances en la conciencia, en la construcción de organizaciones revolucionarias. Esas son las dos estrategias permanentes que tiene el trotskismo. Para medir una táctica, lo que hay que hacer es. Eh, Discutir y ver si esa táctica ayuda a impulsar la movilización y ayuda a construir el partido. O sea, evidentemente, una táctica que desmovilice o que debilite al partido es una táctica muy mala, pero si permite estas dos cosas, es una táctica ilícita. Por ejemplo, es imposible construir nuestros partidos de manera evolucionista, es decir, ganando hoy uno, mañana otro. Hay que hacerlo, porque hay que... esa es una tarea permanente. Pero el partido se construye a saltos, porque en situaciones revolucionarias o prerevolucionarias se producen rupturas en los aparatos, pegan salto en la conciencia franja de la vanguardia de masa y hay que tener política para poder empalmar con ellos. En muchos lugares, por la debilidad de la dirección revolucionaria. Surgen agrupamientos amplios, incluso con direcciones reformistas al frente, como hemos visto, por ejemplo, después del 2001, en muchos lugares, incluso con, con un programa supuestamente muchas veces anticapitalista y en otro lado con un programa eh, supuestamente antiimperialista, que agrupan a la vanguardia, incluso muchos se transforman en fenómenos de masas, mientras que los revolucionarios nos vemos aislados. Si los revolucionarios, en vez de intervenir en esos procesos, se aíslan, se ponen de la vereda de enfrente y no participan, en vez de disputarle la dirección a los reformistas, se la regalan en bandeja y eso no fortalece la construcción del Partido Revolucionario. Por el opuesto, si uno interviene con fuerza, si los revolucionarios intervienen en esos procesos, es posible construirse, es posible impulsar la movilización y debilitar a los reformistas, que siempre van a terminar en un punto del camino revirtiendo incluso esos procesos y girando cada vez más a la derecha. Podemos discutir Brasil. ¿Por qué el morenismo como corriente histórica es la única que se fortaleció en Brasil? Y hoy podemos discutir lo que querramos. Incluso ha habido divisiones, pero esas divisiones todas tienen un punto en común, que es eh, el morenismo. Y por ejemplo, una corriente como el Partido Obrero nunca pudo hacer nada en Brasil, pese a que intentó varias veces hacerlo. Precisamente porque el morenismo tuvo política, primero para el surgimiento del PT, donde su entrismo, después fue un actor fundamental para la construcción del PSOL cuando el PT giró a la derecha desde el gobierno y empezó a ajustar a los trabajadores, ¿no es cierto? Y hoy el morenismo sigue dando pelea, ¿no es cierto? Y nuestra corriente como una de ellas y junto a otros compañeros dentro del bloque de izquierda, por ejemplo. Entonces, tener tácticas sirve para eso. Por supuesto, el morenismo es una corriente ya muy difusa, ¿no? Porque hace mucho tiempo que nos dispersamos. Entonces, hay corrientes sectarias dentro del morenismo que se niegan a dar pelea. Y hay otras confusas, como Izquierda Socialista, que... Acá Acá nos critica por Proyecto Sur, donde nosotros salimos fortalecidos en estas dos estrategias, pero por ejemplo va a Perú y hace cualquier cosa por un cargo, ¿no es cierto? O eh, se niega a tener eh, política para lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasó en Grecia en su momento, para lo que está pasando en Francia, para muchos agrupamientos que son en un, en un momento, se transforman en progresivos, aunque sabemos que rápidamente pueden ir hacia la derecha. Ahora, en ese momento hay que tratar de aprovecharlos para, para intervenir. Entonces Creo, creo que todo este debate es muy importante. Eh, un compañero preguntó, bueno, pero entonces usted están buscando algo más amplio que el FITU. No, nosotros queremos que en Argentina el FITU es parte de ese agrupamiento amplio. Es más, nosotros queremos que habría que avanzar a hacerlo más amplio al, al FITU pero hay que discutir en otros países cómo intervenir, bueno, no negarnos a ver que hay realidades en Estados Unidos, por ejemplo, que está el DSA y hay gente por fuera del DSA, porque entonces, ¿qué política tenemos ante los distintos fenómenos? Es muy importante. O en Europa está el NPA, que hay que discutir porque está, está pasando por una crisis. Acá estuvo lo de Pino Solana y me quiero tener y con esto termino. Vino Solanas, en su momento, cuando levantó el programa de Proyecto Sur, tenía una serie de puntos programáticos que ayudaron a la movilización. Por, por ejemplo, instalaron en la Argentina la problemática ambiental, ese programa. No existía antes una fuerza política. Y eso ayudó a la movilización en Andalgalá, en muchos lugares del país, que empezaron a tomar y a levantarse y a lograr triunfos con relación a eso. Por ejemplo, ayudó a instalar el tema de la deuda de sus, de, de sus películas. Eh, el problema del fracking fue el impulsor en un primer momento demostrar que por esa vía se estaba destruyendo completamente el planeta a través de la, de, de la explotación petrolera. Una serie de causas, por supuesto, era muy acotado, no era anticapitalista, era antiimperialista, por eso sabíamos que en un punto del camino nos íbamos a separar. Ahora, nosotros salimos muy fortalecidos, porque cuando Pino Solana, como, vuelvo a insistir, como todo agrupamiento amplio, empezó a girar... Nosotros nos quedamos con mucho de lo que habíamos conformado. Por ejemplo, hicimos nacionalmente nuestro partido. Pasó lo mismo con otros fenómenos como eh, el juecismo en su primera etapa. ¿no es cierto? Y, y nos hemos logrado fortalecer en muchos países aplicando tácticas y políticas, sin perder nunca la estrategia, que es construir partido revolucionario. Esa es la estrategia. Podemos participar de muchos frentes y todo. En algunos lugares no hay posibilidad de frente. Lo que siempre sigue es la necesidad de construir partidos revolucionarios que se construyan impulsando la movilización y no crean en el parlamentarismo como salida para los problemas. Bien, Alejandro, sin duda es un debate muy importante el que acabas de hacer, que hay que ver siempre a la luz de los hechos. Ahora, me gustaría preguntarte: ¿cuál es la caracterización que vos haces con relación a estos temas sobre las distintas posiciones del resto de fuerzas del de Unidad? Bueno, creo que los compañeros. Eh, yo expliqué un poco en, eh, en el debate, también lo expliqué en el acto que hicimos desde la, desde la LIS, y lo vengo explicando de, de, permanentemente y lo seguiré explicando, de que hay un problema. El trotskismo, después de la muerte de Trotsky, eh, no pudo superar el vacío que dejó eh, por la experiencia que tenía Trotsky, por, sobre todo el prestigio y la confianza que daba al haber dirigido. ¿no cierto? La, la revolución triunfante de los trabajadores y, y creado el primer Estado obrero, eh, fue una dirección que eh, no estaba aprobada y que cometió distintos errores. Y, y a lo largo de esta larga marcha, eh, porque hace 80 años que, eh, que falleció otro por eso estamos haciendo los homenajes, se han ido consolidando posturas sectarias. Yo creo que hay. En el Fitu hay de todo, sectarias y oportunistas, porque ojo, que mucha, El sectarismo y el oportunismo no son dos cosas opuestas, sino que son dos caras de una misma moneda. Porque cuando vos sos sectario y no, dipu, y no, y no le querés disputar la dirección en un proceso vivo de la lucha de clase una dirección porque es mala, fea, eh, ¿me entendés? Y no revolucionaria, también sos oportunista porque le dejás que haga lo que quiera. Entonces, sectarismo, oportunismo, eh, dogmatismo. Eh, por ejemplo, izquierda socialista eh, es una corriente profundamente dogmática, conservadora eh, y, y ojo, algunos de sus dirigentes cuando muere Moreno, que, que a otro nivel dejó también un vacío enorme, eran la dirección que quedó al frente de nuestros partidos y que en tres años se dedicaron eh, a través de errores garrafales a liquidar absolutamente todo, ¿no? cuando intentaron crear algo crearon las famosas tesis del 90 que son una oda al oportunismo y al abandono completo del marxismo esos mismos dirigentes después de eso no es cierto se hicieron dogmáticos conservadores y prácticamente eh, no se puede discutir nada porque ya todo está escrito cuando la realidad muestra la necesidad permanentemente de querer decir hay sectarismo hay oportunismo hay dogmatismo, hay, hay escepticismo muchas veces, de no confiar, de no tener confianza en que se puedan cambiar las cosas y hacer cosas grandes. Por eso se refugian en cosas más pequeñas. Pero bueno, es parte de la realidad del trotskismo. Nosotros queremos discutir con los compañeros porque como porque creemos que a partir del debate, de la discusión de la participación de los cuadros de los militantes se pueden producir cambios, incluso en estos compañeros, porque si, no, si uno negara la posibilidad de cambio, negaría la posibilidad de revolución porque ¿quiénes van a hacer la revolución? Los mismos obreros que a lo mejor hoy votan equivocadamente al PJ, incluso si algunos pueden llegar a votar a Macri, mañana un hecho de la lucha de clases puede hacer que cambien y que terminen detrás de la bandera de la izquierda revolucionaria así se han hecho las revoluciones, porque si no hubiera cambio, el mundo sería estático ¿y cómo no vamos a creer que pueden cambiar también los compañeros e incluso nosotros mismos de los debates, porque nosotros no nos creemos los dueños de la verdad y en los debates también se puede demostrar que algunas cosas nuestras han sido equivocadas eh, y podemos discutir. Yo te digo, por ejemplo, un caso. Nosotros creemos que en el campo nosotros tuvimos razón en, eh, en que había que tener una, una posición que no era la del gobierno de apoyar eh, esa resolución ni eh, que tampoco podíamos ser neutral porque detrás del ataque a las grandes corporaciones a los pules de siembra el gobierno atacaba esencialmente a los pequeños productores que son los que no tienen espalda como para soportar un impuesto igualitario ahora, nosotros estamos abiertos a discutir si en el marco de una política correcta, que había que defender a los pequeños productores, porque son la clase media del campo, y no va a haber revolución si los socialistas revolucionarios y la clase obrera no tienen política para la clase media de la ciudad y del campo para arrastrarla para este lado, porque si no lo que pasó fue que se fue todo con la derecha, y por eso tenemos los problemas y la polarización que tenemos hoy. En ese marco nosotros estamos abiertos a discutir si no cometimos algunos errores tácticos. Por ejemplo, fue correcto haber ido a una marcha donde también se sumó la sociedad rural. Eso estamos abiertos a discutir. Lo que sí que vamos a defender es que tuvimos una política revolucionaria de intentar disputarle a la derecha los pequeños productores para que no se los lleven y lo utilicen de carne de cañón para los futuros golpes en este país. Y hay algo de eso en el Run Run, porque la derecha logró capitalizar. Si toda la izquierda hubiera actuado junta con una política principista para armar otro bloque distinto al del gobierno, distinto al de la derecha, ¡pum! A lo mejor podríamos haber ganado un sector. Alejandro, me parecen muy claras las definiciones que acabas de presentar, da para mucho debate, pero estamos llegando al final de esta entrevista y quisiera preguntarte, porque presentaste una propuesta de hacer del FITU un partido de tendencias. ¿Nos puede explicar mejor de qué se trata? Sí, yo creo que el FITU, hay cierto estancamiento en el FITU. Es evidente que ha perdido el dinamismo que tuvo en sus primeros años y que logró impactar y transformarse en una novedad para la vanguardia que hizo que muchos compañeros se entusiasmaran con la perspectiva de que surgiera una potente fuerza, no solo electoral, sino militante, que se trasladara a las luchas. Eso no ha ido pasando, se ha ido estancando. Incluso hay cierto retroceso en el plano electoral y nunca se pudo superar y avanzar del plano electoral hacia algo más que dispute más globalmente la dirección. Yo creo que... Eh, sé que sé que es polémico, no hay acuerdo hoy para aplicarlo dentro del FITU, pero creo que hay que abrirse a pensar, porque una salida para darle dinamismo sería transformar al FITU en un partido de tendencia, donde nadie se disolviera, todos man, eh, te, podrían mantener perfectamente su organización, su independencia, pero ser parte de un, de, de un mismo partido que no solo discutiera electoralmente, sino discutiera cómo intervenir en la lucha de clase, que, que discutiera eh, en el movimiento estudiantil, en la juventud, en el movimiento de mujeres, que tuviera mecanismos democráticos, que hoy no tiene el FITU, y que permitiera que gente que no es de ninguno de los partidos pueda militar y pueda organizarse. Dentro de un partido, ¿no es cierto?, con tendencia, incluso incorporar a nuevos sectores. Sería un salto fenomenal. Incluso algunos dicen, bueno, pero los partidos de tendencia se consolida un sector reformista, eh, tipo en el PSOL eh, o tipo en el NPA, eh, donde participan casi todas las fuerzas, ¿no? Eh, esta. Ahora, eh, ojo, acá estamos hablando de trotskistas, ese peligro no existiría. Lo sumo lo que habría es debate entre organizaciones revolucionarias, que es bueno porque nosotros no defendemos partido único, ya tenemos una experiencia en partido único, por eso nosotros lo que defendemos es que siempre haya libertad de debate y de discusión, pero nos permitiría ser mucho más fuerte y le podría dar al FITU eh, una iniciativa que ha perdido para salir nuevamente a disputar, porque fijémonos hoy, hoy hay dos polos y no aparece un tercer polo, está la derecha que con banderazos y un gobierno medio mortadela que cada vez pierde más la, la, la manija. Por eso salen algunos personajes como los Dualdi y todo en esa situación. Ahora, si saliéramos con fuerza como un tercer polo, nuevamente podríamos eh, tener el dinamismo que se necesita para darle un avance muy grande a la herramienta ¿no? De, que hace falta. Ojo, nosotros somos conscientes que. Eh, esto no sería lo mismo que un partido revolucionario. Digo porque hay algunos compañeros que se confunden. En el debate hasta escuchamos decir al dirigente del PTS que el NPA podría transformar, que es un partido de tendencia, se podría transformar en un partido revolucionario. No creemos nosotros eso. No creemos que ningún agrupamiento amplio pueda terminar en eso. Porque para, para un partido revolucionario hace falta un programa, un programa, etcétera, etcétera. El centralismo democrático, esto no tendría centralismo democrático, porque evidentemente somos tendencias distintas, etcétera, Pero sí sería un avance y desde ya ahí podríamos entre todos debatir y, y bueno, el movimiento de masa decidiría qué partido tiene razón a través del mecanismo democrático en cada momento y eso sería un avance. Fenomenal, porque en el único país donde lo podríamos aplicar es acá, una experiencia de ese tipo, y después podría sí, a lo mejor, iluminar a otros, aunque nosotros no somos vendedores de recetas para todo el mundo, pero sí podría ser un ejemplo que podrían seguir en otro lugar. Bueno, muchas gracias Alejandro por esta entrevista y ahora continuamos con mucho más de Panorama Internacional. El 21 de agosto se cumplieron 80 años del asesinato de León Trotsky. Desde la LIS hemos realizado un gran acto homenaje que invitamos a ver desde nuestra página web. Hoy presentamos el último informe de nuestro ciclo conmemorativo de su vida y su obra. Una de las grandes preguntas que afrontamos los socialistas es por qué se degeneró la revolución rusa. ¿Cómo se explica que el triunfo más importante de la clase obrera mundial, que creó el primer Estado obrero de la historia, se convirtió en una horrorosa dictadura stalinista y terminó décadas después en la restauración del capitalismo? Lenin y Trotsky tenían absoluta claridad sobre un tema, que la revolución no podía sobrevivir en un país, y menos en uno económicamente atrasado como Rusia. Por eso, como contamos en la entrega anterior, invirtieron tanto en construir la tercera internacional e intervenir en las revoluciones que sacudieron toda Europa después de la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente, esas revoluciones fracasaron, fundamentalmente por la inexperiencia y los errores políticos de la dirección del joven Partido Comunista Alemán. A diferencia de los bolcheviques, los revolucionarios alemanes, entre ellos Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, nunca comprendieron la importancia estratégica de comenzar a organizar a los revolucionarios dentro de los partidos socialdemócratas y la Segunda Internacional, que estaban dirigidos por reformistas que se habían adaptado al Estado burgués y sus instituciones. Cuando los dirigentes reformistas traicionaron en 1914 a la clase obrera apoyando la guerra imperialista y tuvieron que romper, los revolucionarios estaban dispersos, desorganizados, y en vez de encarar la construcción de un partido como el que proponía Lenin, decidieron unirse como a la izquierda al Partido Socialdemócrata Independiente que fundó el centrista Karl Kauke. Estas vacilaciones de los revolucionarios hizo que recién, en diciembre de 1918, se fundara el Partido Comunista Alemán, casi al mismo tiempo que la situación se aceleraba y terminaría en el estallido de la primera revolución alemana en 1919. Su dirección joven e inexperta cometió muchos errores y fue masacrada por la contrarrevolución del gobierno socialdemócrata, que acababa de llegar al poder. Los asesinatos de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht y otros debilitó aún más a los comunistas alemanes, que a pesar de construir en poco tiempo un partido de masas, tuvo una dirección débil y de poca confianza en sí mismo. Sus vacilaciones y errores llevaron a que también se perdiera la oportunidad de la Segunda Revolución Alemana en 1923. Con el reflujo que sobrevino después, la Rusia soviética quedó aislada. Al mismo tiempo, en la joven Unión Soviética, el Ejército Rojo comandado por Trotsky salía victorioso de la guerra civil contra las fuerzas contrarrevolucionarias y los ejércitos imperialistas, pero un costo altísimo. El país quedó devastado y su economía en un estado de colapso total. Venían de la Guerra Mundial, un año de revolución, tres más de guerra civil. La industria estaba al 20% de lo que producía antes de la guerra. La mitad de la clase obrera se había vuelto al campo para intentar sobrevivir en medio de una hambruna generalizada. Lo mejor de la vanguardia, los trabajadores más conscientes, más radicalizados, los revolucionarios, habían estado al frente en la guerra civil y muchos habían muerto. Los que no habían sido absorbidos por las tareas administrativas y políticas de gobernar el masivo país. Construir el socialismo sobre esas bases era completamente imposible. ¿Qué hacer en esas difíciles circunstancias? Fue un debate importantísimo, que hoy tal vez no es tan conocido. Durante la guerra civil, los bolcheviques aplicaron el comunismo de guerra, requisando toda la producción del campo y centralizando toda la economía en función de ganar la guerra y defender la revolución. Esto generó descontento en el campesinado y un desgaste del apoyo que él mismo le había brindado a la revolución bolchevique. Para resolver el terrible desabastecimiento que quedó tras la guerra civil, el gobierno bolchevique implementó la NEP, la Nueva Política Económica, concediéndole a los campesinos, para incentivar su producción, un mercado limitado para vender sus productos. Lo cual generó otro problema, ya que algunos campesinos e intermediarios comerciales comenzaron a enriquecerse. Para contrarrestar el poder potencialmente restaurador de ese sector, los bolcheviques fortalecieron el Estado, a su vez concentrando más poder en la burocracia estatal. Estas medidas excepcionales debían ser temporales y de corta duración, pero surgió un sector de la burocracia asentada en los kulaks, encabezada por Stalin, que buscó utilizarlas para aferrarse al poder. Lenin reconoció el peligro que significaba el creciente peso de la burocracia y se preparaba para enfrentarla, cuando en 1922 sufrió una serie de infartos cerebrales que acabarían con su vida en 1924. En su testamento, que se hizo público años más tarde, dejaba en claro que le preocupaba en particular el poder que concentraba Stalin y recomendaba su remoción de la conducción del partido. La tarea de encabezar la lucha contra la burocracia recayó sobre Trotsky. La oposición de izquierda que él comandó planteó una política alternativa para la difícil situación en la que se encontraba la Unión Soviética. Girar los recursos que hubieran hacia una rápida industrialización. Para recomponer la producción y la clase obrera, aumentar los salarios para recuperar la confianza y la moral de los trabajadores, recomponer y ampliar la democracia soviética y partidaria, apuntalar al campesinado pobre contra los kulaks y, sobre todo, mantener una orientación hacia la revolución mundial. La burocracia hizo todo lo contrario e inició una brutal campaña contra Trotsky, reviviendo viejos debates y utilizando directas calumnias para intentar mostrar lo contrario al bolchevismo y al leninismo. En el fondo, la burocracia había abandonado la estrategia de la Revolución Mundial y necesitaba desacreditar a Trotsky, que para las masas era el sucesor natural de Lenin y el que defendía la herencia bolchevique y la estrategia de la Revolución Internacional. Todo esto se evidenció trágicamente con la Revolución China de 1926 y 27. Contrario a lo que habían hecho los bolcheviques en 1917 y contrario a la táctica del Frente Único que los primeros congresos de la Tercera habían discutido, la dirección soviética le recomendó al Partido Comunista Chino disolverse bajo el mando de las fuerzas nacionalistas burguesas de Chiang Kai-shek. Cuando los obreros tomaron el poder en Shanghái, bajo la dirección del Partido Comunista, este le terminó entregando la ciudad al Kuomintang de Chiang Kai-shek, quien procedió a masacrarlos y enterrar la revolución. La oposición de izquierda luchó por una política revolucionaria en China y contra el curso general de la burocracia. Pero esta se asentaba sobre la realidad de un pueblo agotado y desmoralizado. Sin la presión de los trabajadores movilizados, utilizando el poder del aparato estatal y apoyándose en los nuevos privilegiados de la NEP, la burocracia desató una feroz persecución de la oposición y una verdadera contrarrevolución. En 1927 se produjo un punto de inflexión. En el décimo aniversario de la Revolución de Octubre, la oposición de izquierda movilizó a los actos oficiales con columnas propias en protesta de la política de la burocracia y fue brutalmente reprimida. Una semana más tarde, Trotsky era expulsado del partido. Al año siguiente, sería deportado a Kazajstán y en 1929, expulsado de la URSS. Para consolidarse en el poder, la burocracia estalinista terminaría purgando y asesinando a toda la dirección bolchevique que hizo la Revolución de Octubre. Los principales cuadros fueron ejecutados en los procesos de Moscú entre 1936 y 1938, y cientos de miles de militantes y millones más terminarían pereciendo en los campos de trabajo forzado. Es importante resaltar que, contrario a lo que dice la propaganda capitalista, el estalinismo no fue la continuidad ni consecuencia lógica del bolchevismo, sino todo lo contrario, fue su negación y tuvo que llevar adelante una sangrienta contrarrevolución para enterrar lo anterior y establecerse. De hecho, la contrarrevolución estalinista revirtió todos los logros de la revolución rusa. Liquidó el control obrero y todo rastro de democracia obrera, incluso disolviendo los propios soviets. Impuso niveles de explotación y desigualdad que nada tenían que envidiarle al capitalismo occidental, con una privilegiada y enriquecida casta burocrática concentrando el poder absoluto. Restableció el dominio colonial sobre los pueblos oprimidos del viejo imperio zarista, incluso reviviendo la ideología chauvinista de la Gran Rusia. Volvió a ilegalizar el aborto y la homosexualidad y revirtió todos los derechos democráticos que había conquistado la revolución. Y abandonó por completo la estrategia de la revolución mundial, desarrollando la nefasta teoría del socialismo en un solo país, contra los principios más elementales del marxismo revolucionario. Trotsky, en su obra La revolución traicionada, advirtió que el estalinismo, de no ser derrotado, llevaría a la restauración del capitalismo, pronóstico que se confirmó trágicamente décadas después. En el exilio, Trotsky terminó de pulir su teoría de la revolución permanente, justamente en oposición y en lucha contra esa ideología contrarrevolucionaria del estalinismo que estaba transformando a la Tercera Internacional en un instrumento al servicio de la diplomacia del Estado burocrático soviético. Tras la derrota de la revolución china, el estalinismo adoptó una política ultraizquierdista y sectaria que se conoció como la del tercer periodo. Decía que los años de la revolución rusa y las revoluciones de posguerra en Europa habían sido un periodo revolucionario, que los años posteriores a la derrota de la revolución alemana habían sido un segundo periodo contrarrevolucionario, pero que ya se abría un tercer periodo en el que la revolución era inminente. Las consecuencias fueron trágicas, porque ante el ascenso del fascismo en Europa, los partidos comunistas, en lugar de aplicar tácticas de frente único con la socialdemocracia para derrotarlo, dividieron a la clase obrera, igualando a la socialdemocracia, que calificaban de socialfascista, al propio fascismo. Esto es lo que permitió que Hitler llegara al poder, a pesar de que la mayoría de la clase obrera se oponía, que el Partido Comunista tenía influencia de masas y que se habían abierto varias oportunidades revolucionarias. Desaprovechadas por la dirección estalinista. Troje escribió una y otra vez advirtiendo a los comunistas alemanes con creciente preocupación y desesperación sobre la gravedad de sus errores y el peligro que significaba Hitler y el fascismo. Y fue la llegada de Hitler al poder en Alemania lo que lo convenció finalmente que la Tercera Internacional era irrecuperable y había que construir nuevos partidos revolucionarios y la Cuarta Internacional. El estalinismo luego giró en base a sus necesidades diplomáticas de acordar con el imperialismo francés e inglés y del sectarismo del tercer periodo pasó a la política del Frente Popular. Mandó a los partidos comunistas a frentes políticos con los sectores supuestamente democráticos de la burguesía y donde estallaron revoluciones, como en España en 1936, priorizó esas alianzas. Contra el golpe fascista de Franco, los campesinos habían tomado las tierras y los obreros habían tomado las fábricas, pero el Partido Comunista trabajó hasta lograr dar marcha atrás, explicando que la revolución se haría en etapas, que la etapa correspondiente era junto a la burguesía contra el fascismo. Entonces había que devolver las tierras y fábricas para cuidar esa alianza. Trotsky escribió profusamente sobre la Revolución y Guerra Civil española, enfrentando la política estalinista e intentando incidir. Incluso terminó rompiendo con el partido que se relacionaba con él, el Pom, cuando este terminó entrando al gobierno del Frente Popular en Cataluña. El estalinismo traicionó, abortó o desvió cuanto proceso revolucionario se desarrolló en el mundo durante largas décadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, directamente disolvería la Tercera Internacional como gesto a su alianza con el imperialismo, política que consolidaría después de la guerra en los pactos de Yalta y Potsdam. Trotsky dedicó los últimos años de su vida a enfrentar la política contrarrevolucionaria del estalinismo en el mundo y a lo que él mismo definiría como la obra más importante de su vida, la construcción de la Cuarta Internacional, que se fundaría en 1938. Desde su expulsión de la Unión Soviética, Trotsky comenzó a organizar la oposición de izquierda a escala internacional. Tarea que encaró en las peores circunstancias, expulsado de un país a otro, con sus seguidores perseguidos por los estalinistas y por los fascistas, y enfrentando las vacilaciones de los pocos revolucionarios que se animaban a romper con la Unión Soviética o que veían inoportuno lanzar una organización nueva en esas circunstancias. De hecho, los principales dirigentes de la oposición de izquierda, como León Sedov, hijo de Trotsky, o Rudolf Klemen, uno de sus colaboradores más cercanos, fueron asesinados por agentes estalinistas poco antes del Congreso Fundacional de la Cuarta Internacional. Este finalmente se realizó en las afueras de París en septiembre de 1938 y aprobó el famoso programa de transición, que sería uno de los pilares de la lucha socialista revolucionaria hasta nuestros días. En él, Trotsky condensa una caracterización sobre la decadencia del capitalismo, que el estallido de la Segunda Guerra Mundial confirmaría un año más tarde y que la crisis actual continúa validando. Al mismo tiempo, sentencia que aunque las condiciones objetivas para la revolución estén más que maduras, no alcanzan sin el factor subjetivo, sin un partido revolucionario que la dirija. En sus palabras, la crisis de la humanidad se reducía a la crisis de su dirección revolucionaria. Y propone un nuevo método de intervención política que partiendo de las necesidades inmediatas del proletariado y escalando a las intermedias lo lleve al enfrentamiento global con la lógica del capital y el poder burgués. Trotsky mismo no pudo participar del Congreso Fundacional de la Cuarta, tras ser expulsado de Turquía y Noruega y que diversos países le negaran el visado, el México de Cárdenas lo aceptó a pedido de los famosos artistas Diego Rivera y Frida Kahlo, que militaban en el Partido Comunista pero estaban enfrentados con su dirección, y acogieron a Trotsky y su compañera Natalia Sedova. Fue en Coyoacán que tras varios atentados fallidos, Stalin logró asesinar a Trotsky en agosto de 1940. El catalán Ramón Mercader, agente de la GPU, estrenado específicamente para la tarea, se había logrado infiltrar en la casa, haciéndose pasar por simpatizante de sus ideas, y lo derribó con un golpe de piolet que le costaría la vida al gran revolucionario. El legado de Trotsky es invaluable para los revolucionarios de hoy. Sin su incansable labor se hubieran perdido las lecciones y conclusiones de más de un siglo de lucha de clases. La tradición marxista revolucionaria, la bolchevique, la leninista sobrevivió a través suyo, y los revolucionarios de nuestros días no tuvimos que empezar de cero. Este es el motivo de última instancia por lo cual reivindicamos la vida y obra de León Trotsky. A 80 años de su asesinato, Trotsky está más vivo que nunca y sigue provocando el mismo odio y terror entre la burguesía, las burocracias y los reformistas que el que les provocó durante toda su vida. Hemos llegado al final de esta nueva edición de Panorama Internacional. Al principio les dije que hemos iniciado una campaña de apoyo a los trabajadores y el pueblo de Bielorrusia. Ahora, en el final, les quiero recordar la necesidad de profundizar la campaña de apoyo a nuestros compañeros del Líbano. Un dólar, un euro, el Líbano no puede esperar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en el próximo programa para seguir desarrollando e impulsando no solo las tareas que hacen a la movilización y al impulso de la Revolución Mundial, sino también a la construcción de la alternativa revolucionaria, la Liga Internacional Socialista.